se acabó la presión que vivió José de Jesús Corona en los últimos días. Luis Fernando Tena observó inquieto al Cancerbero después de la controversia que se desató por las declaraciones de Miguel Herrera y el reclamo del Cancerbero por no ser titular en la pasada Copa del Mundo. No, estaba inquieto, sí, obviamente veo que está, que salen los periódicos y la televisión todo el tiempo, eso obviamente eso lo distrae. Pero fue a principio de semana y él sabía que ya le tenía que parar, precisamente para estar concentrado para los partidos. Y así quedó, y quedó muy tranquilo. Ya habló con Miguel, ya Chuy tiene una madurez, tiene 33 años, ha vivido muchas. Es muy inteligente, es muy maduro, siempre va de frente, habla las cosas de frente. Y yo veo afortunadamente que se quedó ya muy tranquilo. Sobre la máquina, el flaco aceptó que no tiene jugadores jóvenes en el plantel, pero sabe que es normal por la necesidad que tiene el equipo de dar resultados inmediatos. A la exigencia que tienen estos equipos, se da la posibilidad de traer jugadores a los tres torneos que tenemos y se va formando con jugadores de más experiencia. Eso no quiere decir que no se trabaje en la cantera y que estemos pendientes de esos jugadores, ¿no? Sí, sí, son torneos muy exigentes y esta institución, por lo que es, por la grandeza de la institución, tiene una exigencia mayor y la historia que tiene el equipo también, ¿no? Entonces, este equipo tiene que dar resultados ahora, ¿no? Todos lo sabemos. Por otra parte, se mostró molesto de que un grupo de aficionados le haya lanzado objetos a los jugadores el pasado fin de semana. Él espera que esta situación no se repita.